Bueno, acabamos de votar en sesión conjunta la suspensión por el plazo de 5 meses sin goce de haberes. También nos reservamos la potestad de reabrir una investigación, eventualmente si la justicia federal avanza en el procesamiento de la misma, habida cuenta de que está investigada por un delito doloso. Creo que hemos hecho un trabajo serio, responsable, y hemos podido cubrir las expectativas de un montón de ciudadanos y ciudadanas que también quieren que el Poder Judicial sea auditado, sea controlado y también eventualmente sea sancionado ante la irresponsabilidad o en este caso la conducta grave que puedan generar una funcionaria judicial. Mirá, si no hubiéramos actuado nosotros, hoy tendríamos una fiscal que prácticamente no hubiera tenido sentencia, no hubiera tenido condena y a pesar de las dificultades que ha habido en el caso Aldani, no hubiéramos podido esclarecer algunas de las cuestiones que pasaron para que este caso sea emblemático en la justicia de Santa Fe. Parece que hemos podido plantear una argumentación seria, responsable, que terminó con este dictamen de suspensión prácticamente por el máximo legal que permite la ley, ¿no? 5 meses, cuando el máximo son 6, así que estamos conformes. ¿Cuáles fueron los elementos para recordar que tomaron ustedes en cuenta? Para nosotros se cumplió con toda la etapa probatoria y se pudo demostrar que la fiscal no preservó la escena del crimen, en el caso Aldani, permitió que se llevaran dinero, más de 1 millón de dólares, 3 millones de pesos que nunca aparecieron.